Empecé con un grupo que tenía acá en la ciudad de Melo y empezamos a grabar un par de temas, escribir canciones y esas cosas. Y se hizo súper difícil al principio porque, o sea, no teníamos el apoyo de muchas personas. Incluso a veces no teníamos el apoyo ni de nuestras familias. Pero ta, fue difícil. Y ta, seguimos trabajando. Después me fui a Montevideo y conocí más gente que estaba como más en el rubro y que me fue ayudando. En Montevideo hago shows en vivos y también hago stand-up, que es como, o sea, vos decís chistes, interactúas con la gente. Y básicamente eso, en el año pasado fueron como solamente shows en vivo porque armamos como un show completo con unos bailarines de Venezuela que vinieron. Y tratamos de recorrer como las ciudades del interior del país y expandirnos a Argentina, a Brasil. Entonces fue como más, y ahora sigo como en eso, ¿no? Que, no sé, el stand-up como que lo dejé de lado. Lo que implica el movimiento glam es eso, ¿no? Que siempre son canciones como muy poderosas, ¿no? Pop, dance, electrónica, y siempre acompañado de mucha coreografía y mucho. Es como muy visual todo, o sea, desde el vestuario, la puesta en escena, sí, es muy visual. Sí, Dani Umpi, que es un artista que ya estaba haciendo eso allá, fue uno de los primeros que me abrió las puertas y me dijo que sos genial, me encanta tu música y me dio una mano tremenda hasta ahora, sigo de la mano de él. Y sí, la gente como que le gusta lo llamativo, la experiencia de vivir lo diferente, ¿no? De que no todo sea igual a todo y que hayan como diferentes colores dentro de la gama de la música y o sea, la diversidad es eso, ¿no? La gente siempre opta por las cosas que son diferentes al resto. Antes de irte a Montevideo, ¿soñaste con todo esto que te está pasando? Que, bueno, de última es algo bastante grande y bastante importante, ¿verdad? Sí. Sí, yo pienso que todo esto es un sueño en realidad porque sí, lo soñaba desde que estaba en la escuela, desde chico, desde que salía así con mi mamá en carnaval y todas esas cosas. Siempre quería, siempre intenté superarme también. Al principio, ponele, me quedaba en casa y jugaba en mi cuarto, todo el tiempo me disfrazaba, hacía cosas y mamá me decía, no, vos tenés que salir de esta pieza, o sea, si vos querés realmente esto, vos tenés que luchar y trabajar en eso. Bueno, me costó obviamente porque cuando sos adolescente es como que todo te da igual. Y ta, nada, fue una lucha súper difícil, que hasta ahora seguimos luchando, pero cumplir tu sueño y hacerlo realidad es como ta, lo máximo, lo máximo. Y la respuesta de la gente es increíble, sí. Yo creo que lo que más te sorprende es eso.